¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente en este nuestro tercer día del curso de Word en su módulo intermedio. Nuevamente les damos la más cordial de las bienvenidas y bueno, pues vamos, como les decía yo el día de ayer, a finalizar este día el tema de combinación de correspondencia. Como pudieron ver, pues es un tema que iniciamos desde el curso básico, al final del curso básico, iniciamos la combinación de correspondencia elaborando una carta navideña. Bueno, eso es con cartas. Iniciamos o continuamos, más bien dicho, este tema elaborando una notificación y es con la que hemos venido trabajando esta semana ese documento, la notificación. Como pudieron ver, pues es un tema bastante extenso, tiene muchas opciones que hay que conocer. Todavía, de hecho, nos faltan algunas, las últimas que veremos el día de hoy y continuaremos con los temas que hemos programado para esta semana. Bien, como les decía, pues ya hemos realizado combinación de correspondencia con cartas, con la misma notificación que hemos realizado. Hemos realizado la combinación de correspondencia con sobres, perdón, y con etiquetas también ya lo hemos realizado, ¿ok? Vamos a seguir avanzando todavía un poco más en este tema y vamos a ver, pues en este día, cuál es la utilidad. Voy a abrir un documento que tengo aquí para que podamos verlo. ¿Ok? Los temas que nos faltan en referencia a este tema de correspondencia. Me voy a ir. Para este tema, bueno, pues vamos a iniciar la combinación de correspondencia. Debemos de iniciarla desde cero para comenzar a ver los últimos temas acerca de la combinación de correspondencia. Me voy a la pestaña de correspondencia y les comentaba que, bueno, pues vamos a... Perdón, he dado un clic equivocadamente. Ahí lo tenemos, ¿sí? Les decía que vamos a ver en este día para qué nos sirven los botones, estos que tenemos en nuestra cinta de opciones, en esta sección. Y vamos a ver para qué nos sirve el comando de bloque de direcciones. Vamos a ver un poquito más acerca de la línea de saludo, porque dentro de estos dos comandos vamos a ver para qué nos sirve este comando de asignar campos. ¿Ok? Que están pues muy, muy relacionados estos temas entre estos comandos con asignar campos. ¿Ok? Es el bloque de direcciones, la línea de saludos y también veremos el tema de qué significa asignar campos. Bueno, como les decía, para poder explicar eso, pues vamos a comenzar a realizar la combinación desde cero. Ya tenemos aquí nuestra carta. Por Dios, otra vez le he dado mil disculpas. Ya tenemos aquí nuestra carta a la vista. Déjenme ver. Ok, vamos a mover este tema por aquí. Gracias. Sí. Ajá. Y bueno, pues vamos a comenzar a combinar nuestra correspondencia utilizando nuestro asistente, el paso a paso por el asistente para combinar nuestra correspondencia, este que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, damos un clic ahí y paso a paso por el asistente, pues para que nos aparezca nuestro menú que tenemos en el lado derecho. Y bueno, pues vamos a comenzar en el paso 1.
de 6 y le vamos a decir que estamos trabajando con cartas. Este que tenemos aquí seleccionado en este momento, ¿sí? Y pasaremos a nuestro siguiente paso en el número 2. Utilizamos cartas, ¿ok? En el paso 2, pues bueno, lo que tenemos que hacer, pues es, como ya sabemos, elegir, seleccionar nuestra base de datos, que como todos sabemos y recordaremos, pues tenemos ubicada en nuestro folder de documentos, ¿sí? En algunas versiones de Office, de Word más bien, anteriores a esta 2016 que estamos manejando, pues nos abría, cuando damos clic para localizar nuestra base de datos, pues nos daba, nos enviaba al explorador de archivos. Y de ahí, pues nosotros teníamos que pasar a documentos y después a la carpeta de mis archivos de origen de datos. En esa versión, tengo entendido, Word nos envía directamente esa carpeta y vamos a ver si se encuentra. Si sucede así. Bueno, estamos en el paso número 2. Vamos al paso número 3. El paso importante de este, recuerden, el paso importante de este, de la combinación, porque es aquí donde, sin tener que llegar al número 6 de esos pasos, podemos finalizar nuestra correspondencia. Recuerden que en este paso, una vez que seleccionamos nuestra base de datos, todos los comandos que tenemos en nuestra cinta de opciones, pues ya se muestran activos para realizar lo mismo desde la cinta de opciones que desde nuestro asistente paso a paso, pues podemos nosotros realizar esta combinación. ¿Ok? Bueno, entonces estamos ya en el paso número 3. Vamos a pulsar en nuestro comando que tenemos aquí, examinar. ¿Para qué? Pues para utilizar una lista de datos ya existente, que es la que hemos elaborado nosotros, ¿ok? Bien, entonces pulsamos en examinar y vean cómo de manera automática, era lo que les decía, pues Word nos envía directamente a nuestra carpeta de documentos. Aunque en esta sección, fíjense, por ejemplo, aquí vemos que aparece seleccionado el disco C. Sin embargo, nosotros en el lado derecho, pues tenemos seleccionadas el folder de documentos y dentro de este el folder de mis archivos de origen de datos. ¿Ok? Permítanme un segundito. Bien, estábamos entonces, perdón, una disculpa que se me volvió a desactivar, no sé qué pasa aquí. Bien, como les decía, Word nos lleva en esta versión de Office, que es la 2016, nos lleva directamente a a nuestro folder origen de datos, de manera que es muy sencillo localizar en nuestro folder de mis archivos de origen de datos la base de datos que tenemos o que vamos a enlazar con nuestro documento. Aquí la tenemos ya, vamos a dar clic en ella para entonces ya enlazar nuestro documento. ¿Ok? Nos aparece la pantalla que ya todos conocemos, donde podemos nosotros editar nuestra base de datos, así decir, agregar o quitar registros de nuestra base de datos, ingresar personas, eliminar personas. Podemos nuevamente, les recuerdo, con estos checks que aparecen seleccionados, bueno, pues nosotros podemos excluir a las personas que en un momento dado podemos o necesitamos no enviar nuestras cartas, nuestras notificaciones y elaborar etiquetas o sobres, en fin, cualquiera de las modalidades que tiene la combinación de correspondencia. Bueno, pues pulsamos en aceptar y nuestra base de datos ha quedado
ya enlazada con ese documento. Como les decía, ahora imaginemos que nuestra carta, en esta carta, pues no pusimos la línea de salud, ¿sí? No la pusimos porque podemos nosotros en un momento dado dejarle esa labor a Word, que sea Word quien inserte nuestra línea de salud, ¿no? Esa tarea la puede hacer de manera automática Word. Y vemos, vamos a recordar cómo hace esta opción o cómo funciona esa opción. Línea de salud. Recuerden que incluso se nos presentó un problema aquí. En cuanto al idioma que estábamos manejando. Ya recordamos que, bueno, pues inserta, o sea, aparece esta ventana en donde nos aparece en un primer lugar, pues, las opciones de cómo queremos que aparezca esa línea de salud. En este caso, y de manera automática, aparece la palabra querido. Supongo yo porque es la opción que tiene en primer lugar en memoria Word, así como queridísimo, estimado o ninguno, ¿no? Bueno, son las opciones que nos aparecen. Aparece un ejemplo de cómo insertaría el nombre Word y después pues aparecería en los dos puntos que deben ir después del nombre, ¿okay? En la parte media, recordemos, nos muestra pues una vista previa de cómo quedaría nuestro saludo. Querido, diagonal A, Pedro García. ¿Sí? Y también pues nos muestra un control para desplazarnos hacia adelante, hacia atrás, navegar dentro de los registros que tenemos en nuestra base de datos y pues ir viendo en esta vista previa cómo es que quedarían nuestros saludos, ¿no? Podemos ir al siguiente, al número 2, y ya vemos cómo quedaría el nombre. Podemos ir hasta el final y bueno, pues aquí ya vemos cómo va quedando esta línea de salud. Bueno, pues vamos a elegir la opción estimado, estimado, diagonal A, estimada, para que inserte esta línea de salud. Y le decimos aceptar. Bien, aquí inserta, no vamos a insertar el resto de los campos porque vamos a trabajar solamente en la línea de saludo, como les decía, y el bloque de direcciones. ¿Ok? Aquí, bueno, podemos pulsar nuestro botón de vista previa para ver cómo quedaría y entonces vamos viendo que sí, efectivamente va insertando el nombre y el apellido. Fíjense, inserta el nombre y el apellido, ¿ok? Esto lo colocó automáticamente. Word. Les decía yo el nombre y el apellido. Bien. Voy a resaltar los campos para que se diferencien de nuestro texto. Ahora bien, ¿cómo sabe Word que a continuación de estimado, estimada, tiene que colocar el nombre y en este caso el nombre y el apellido? Voy a borrar nuevamente este campo. ¿Sí? Y pulsamos nuevamente línea de salida. ¿Cómo sabe Word
que detrás detrás enseguida de querido, estimado, queridísimo, tiene que ir el nombre. Bueno, pues esto lo sabe Word gracias a que hace de manera automática una asignación de campos de manera automática. Este que tenemos aquí, nosotros podemos ver asignar campos desde este botón y ahora mismo vamos a pulsar en este botón. Word tiene en memoria una serie de campos que vimos en su momento a la hora que nosotros creamos nuestra base de datos. Word tiene en memoria campos que pueden ser similares a los campos que nosotros insertamos en su momento o modificamos en la base de datos. Del lado de izquierdo vamos a ver los campos que Word tiene en memoria y del lado derecho tenemos los campos de nuestra base de datos o los campos que nosotros modificamos en su momento en nuestra base de datos. ¿Sí? Word tiene en memoria que puede haber un campo de nombre, que puede haber un campo de apellido, que puede haber un campo de dirección, que puede haber un campo incluso de dirección 2, ciudad o provincia. Nosotros en su momento, a la hora en que construimos nuestra base de datos, adaptamos esa base de datos a nuestras características, a lo que nosotros necesitamos. Modificamos, por ejemplo, el campo de dirección. El campo de dirección que Word tenía en su momento, pues era dirección 1. Nosotros lo llamamos solamente dirección. Lo mismo ocurría con el resto de los campos. Había un campo que se llamaba, por ejemplo, dirección 2. Ese lo eliminamos. Ese campo, si recuerdan, lo eliminamos. Dirección 2. ¿Sí? Lo mismo ocurría con, por ejemplo, teléfonos. Word tenía en su memoria, aquí vemos, teléfono privado y teléfono del trabajo. ¿Sí? Teléfono privado lo eliminamos y el teléfono del trabajo lo modificamos y solamente lo llamamos teléfono. Nosotros fuimos agregando y eliminando campos de la base de datos que no nos que no nos servían y adecuamos los que sí dejamos y los fuimos renombrando. Sucede que si el nombre que nosotros proporcionamos a nuestra base de datos coinciden o se parecen a los campos que Word tiene en memoria, pues Word es capaz de hacer una asignación automática. Es decir, nosotros en nuestra base de datos al campo de nombre lo llamamos nombre. Word automáticamente sabe a qué nos referimos. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Nombre. Word de manera automática sabe que nos estamos refiriendo a nombre. Nosotros en este campo que Word tenía o tiene en memoria, es nombre y nosotros lo asignamos con el mismo nombre. ¿Sí? Con el mismo título, nombre. Entonces Word es capaz
fácilmente de hacer una asignación automática. ¿Okay? ¿Algún otro campo que nosotros hayamos modificado? Por ejemplo, en el campo de dirección, tiene en memoria el campo de dirección 1 y nosotros lo utilizamos, porque el de dirección 2 lo eliminamos, y le pusimos dirección 1. Bueno, aquí vemos que no es idéntico, pero es similar. Suficiente para que Word de esa manera realice la asignación de campos de manera automática, ¿sí? Sucede con nombre, apellido, dirección, en este caso con teléfono, si se fijan, por ejemplo, en el caso de teléfono privado, lo eliminamos, no coincide, ¿sí? Y teléfono del trabajo, vamos a ver, estaba por aquí abajo, mal no recuerdo, aquí está arriba. Teléfono del trabajo fue el que nosotros elegimos y modificamos y simplemente le pusimos teléfono. No es igual, pero es bastante similar como para que Word de manera automática realice una asignación de campos. ¿Okay? Lo que no sucede, por ejemplo, con el tema de código postal. Fíjense, por ejemplo, en el caso de código postal, pues no realiza ninguna combinación, ninguna asignación de campo, de campo, porque el título no es igual, ¿sí? El campo que nosotros tenemos en nuestra base de datos, pues me parece que es C, espacio postal, si mal no recuerdo. ¿Ok? Y lo mismo pasa con población. Aquí en los campos que nosotros, que Word tiene en memoria, pues no tenemos ninguno que diga población. Sin embargo, tenemos uno que dice ciudad. Aunque no se parece, desde luego, pues por eso Word no hizo, no realizó ninguna asignación de campos. ¿Ok? Bien, pero cuando nosotros realizamos esta esta in insertamos nuestra línea de saludo, pues con la información que Word tiene es suficiente para insertar las líneas de saludos en todos nuestros registros con la información que necesitamos, que es el nombre y el apellido, aunque algunos campos no estén asignados, ¿okay? Y ahorita veremos por qué. Le decimos aceptar y realizamos la línea de salud, ¿okay? Esto es en cuanto a la línea de salud. Si nosotros imaginemos que en esta carta pues no es el caso, no sería el caso, porque es otro formato, por así decir. Pero vamos a imaginarnos que en esta carta nosotros necesitamos incluir el nombre, el apellido y la información de la dirección de cada una de estas personas, ¿sí? Bueno, para eso nosotros estaríamos utilizando este comando que es el bloque de direcciones, ¿sí? Nosotros podemos ahorrar el estar insertando campo por campo de una manera automática
Word lo puede realizar siempre y cuando los campos de nuestra base de datos estén debidamente asignados para que de manera automática Word inserte 3, 4, 5 o los datos que sean, los campos que sean necesarios para que aparezca la dirección de cada uno de estas personas. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a insertar, colocamos nuestro punto de inserción en esa posición y vamos a insertar un bloque de direcciones. Y entonces nos aparece en esta pantalla. Esta pantalla en donde del lado izquierdo nos muestra el ejemplo de cómo queremos insertar el nombre del destinatario que deberá aparecer, ¿no? En este caso, bueno, aparecerá el nombre y el apellido. Y del lado derecho nos ofrece una vista previa de cómo quedaría nuestro bloque de direcciones. Podemos ver que en este caso solamente está insertando pues el nombre, el apellido y la dirección. Y eso lo vemos porque son los campos que, como ya veíamos anteriormente, están debidamente asignados. El nombre aquí en esta misma, en esta misma pantalla nos vuelve a aparecer el botón para asignar campos. ¿Ok? Debemos pulsar ahí para poder ver qué es lo que pasa, porque aquí suponemos que nos está faltando alguna información, como podría ser, tenemos la calle o en la calle, tendría que ser el código postal, la provincia, y no sé, pues a lo mejor también el teléfono, si así lo quisiéramos, ¿no? Entonces vamos a pulsar en asignar campos. Recordemos que del lado derecho nos van a aparecer los campos que Word tiene en memoria y del lado izquierdo los campos que nosotros tenemos en nuestra base de datos y que en un momento dado fueron modificados de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Ok? Vamos a ver. Ya dijimos entonces que el campo de nombre está debidamente asignado al campo que nosotros insertamos. Es prácticamente lo mismo. Apellidos, lo mismo. Es igual, de modo que están debidamente asignados. Dirección, igualmente está debidamente asignado porque se parecen. Entonces Word realizó la asignación de campos para esta actividad. Entonces, vamos a ver. El campo de código postal nos dice que no coincide porque el nombre que nosotros le agregamos a nuestro campo, pues es diferente. ¿Qué debemos hacer aquí? Pues muy sencillo. Simplemente forzar a que Word asigne campo y coincida, hacerlos coincidir con el campo que nosotros insertamos. Decirle a Word que código postal debe ser igual a la información que tenemos nosotros en cPostal de nuestra base de datos, ¿sí? Y que ciudad deberá ser igual a población. Que bueno, en este caso no es población, es alcaldía, perdonen, estoy confundiendo la información. Debe ser igual a alcaldía. ¿Sí? Con eso nosotros ya tenemos, digo, de manera automática insertó tres campos Word, de modo que pues, nos ahorra alguna tarea, ¿no? Y bueno, pues ahora ya hemos asignado un nuevo campo. Permítame. Hemos asignado dos campos más. Código postal y alcaldía. ¿Ok?
Se me está desconectando aquí este equipo y no quiero que suceda un accidente. Permítanme un segundito. Listo. Perdón. Bueno, pues entonces vamos a pulsarnos nuestro botón de aceptar y vean cómo de manera automática nuestra vista previa ya se modificó. Pues ahora sí tenemos completa, por así decir, la información de Pedro García. Vemos aquí en la vista previa, CAI en Extengo y Benito Juárez y el código postal. La alcaldía y el código postal son los campos que se han agregado a a nuestro bloque de dirección. ¿Ok? Bueno, pues pulsamos el botón de aceptar y entonces ya vemos aquí, porque teníamos activado, dejamos activado nuestro botón, nuestro comando de vista previa de resultados. Lo voy a desactivar para que veamos de qué manera es como nos inserta. Voy a acercarme un poquito. El bloque de dirección. Línea de saludo y bloque de direcciones, ¿sí? Entonces, bueno, pues nuestra carta, una vez que nosotros finalizamos y combinamos o editamos documentos individuales, le decimos que todos. Y entonces, pues ahora ya Word de manera automática nos está insertando pues esta información. Vamos a seleccionar esto, voy a quitar el espacio del final para que el interlineado sea más uniforme. Ahí lo tenemos, nuestro bloque de direcciones. Con esta actividad, pues nosotros nos estaríamos ahorrando el incluir, no sé, muchos más campos, ¿no? Digo, no está completamente configurada la dirección, porque, por ejemplo, debe de llevar el número, la colonia, la alcaldía y el estado, ¿no? En este caso serían más campos. Insertar toda esa información de manera individual nos estaría ahorrando esa labor Word, ¿ok? Bueno, pues de ese modo es como Word realiza la inserción del bloque de direcciones. Déjenme dejar de compartir esta porque creo que aquí está, cartas 1. Perdón, así es como nos quedaría nuestro ejemplo, nuestra combinación con la línea de saludos y la dirección de cada uno de las personas que integran nuestra base de datos. Aquí, bueno, pues eliminé, si recuerdan, eliminé, por ejemplo, el tema de las reglas, ¿sí? Y esto del tema de las reglas junto con el bloque de direcciones y la línea de saludos, pues es algo que le da mucha potencialidad a Word como para realizar actividades o funciones que desconocíamos en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como quedaría nuestro documento. Voy a cerrarlo, no voy a guardar este documento, voy a regresar a mi notificación o a mi carta. Bien, esto es en cuanto a la línea de saludos, bloque de direcciones y asignar campos, ¿sí? El tema de las reglas, pues ya lo vimos, es cuestión de que ustedes sigan investigando el resto de las reglas y verán que les ofrece ayudas para la elaboración de esta combinación, pues muy buena, ¿no? Ok. ¿Algo pasó? No sé qué pasó aquí.
Bueno, ya decíamos que esto es la explicación a estos botones. Algunas opciones que nos faltan a la hora de, de hecho, me parece que es, si no la última, sería de las últimas en el tema de la combinación de correspondencia para ya dar por finalizado este tema y pasar a nuestros siguientes temas, ¿ok? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta de la, en la, en este caso de la combinación de correspondencia? Que ya vimos cómo combinar con cartas, notificaciones, sobres, etiquetas. Vamos a ir a la siguiente opción, que es cómo combinar correspondencia. Voy a cerrar este documento, no le guardo cambios y voy a abrir un nuevo documento, ¿ok? Les decía que vamos a ir a la pestaña de correspondencia y vamos a iniciar nuestro paso a paso por el asistente, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a realizar una combinación de correspondencia. Pero en esta ocasión vamos a realizar una lista de direcciones. ¿Sí? ¿Qué es una lista de direcciones? Bueno, pues es una lista de direcciones o lista de distribución. Pues no es más ni menos que un listado con toda la información que tenemos en la base de datos. En este caso no se trata de crear una carta. Ni mucho menos, ¿verdad? Donde aparezcan en determinadas posiciones los campos de combinación como lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores. Se trata de crear un documento. Disculpen, es que se me está desconectando aquí dispositivo. Se trata, como les decía, de crear un documento con la lista de todas las direcciones, una especie de tabla donde déjenme borrar aquí, cerrar aquí. Una lista, una tabla en donde irán apareciendo los campos que tenemos en nuestra base de datos. Y bueno, pues vamos a realizarlo para que todos entendamos lo que vamos a hacer. Vamos a colocarnos y vamos a insertar en este documento, vamos a insertar una tabla. Insertamos una tabla que, si mal no recuerdo, me parece que... Bueno, vamos a insertar con seis filas nuestra tabla. Ahorita veremos de cuántas filas deben ser, dependiendo del número de campos que tenga nuestros registros, ¿ok? Bien, nos vamos entonces al paso 2. Al paso 2 de nuestra, dijimos que una lista de direcciones y nos vamos al siguiente paso, paso número 2. Como vamos a utilizar el documento actual, nos vamos al paso número 3, que es el paso, les repito, pues nuevamente muy importante para ya desde aquí poder finalizar nuestra combinación de correspondencia. Pulsamos nuestro botón de examinar, ¿para qué? Para localizar nuevamente nuestra base de datos e ir insertando nuestra información. Le decimos abrir.
Y aquí lo que voy a hacer es que vamos a contar los campos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta edad. 6, 7, 8. Entonces voy a cerrar. Cierro esta pantalla y voy a insertar dos campos más para que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es sacar de nuestra tabla el punto de inserción, este que parpadea aquí, sacarlo y pues vamos a, perdón, control Z, voy a eliminar ese movimiento, lo colocamos fuera de la tabla y vamos a dar uno o dos enters para separar la siguiente información que deberá aparecer a la hora de combinar esta correspondencia. ¿Ok? Bien. Vamos entonces ahora sí a ir insertando. Ya tenemos nuestra base de datos y efectivamente, aunque yo le he dicho cerrar a esa ventana en la cual localizábamos nuestra base de datos, aún así, Word asignó o enlazó la base de datos a mi documento. Ya está aquí mi lista 1.mdb, ¿sí? La enlazó de manera automática. Entonces, ahora lo que debemos hacer, pues, es ir insertando los campos de nuestra base de datos. En la primera fila insertamos el nombre, en la segunda los apellidos y así sucesivamente vamos a ir insertando nuestra información. Bufete, dirección, teléfono, código postal y alcaldía. Ahí la tenemos, ¿sí? Ya tenemos ahí nuestro, voy a resaltar los campos para que se diferencien. Ya la hemos finalizado y tenemos ahora, si nosotros usamos nuestro botón de vista previa de resultados, bueno, pues vemos que efectivamente ha insertado nuestra información, en este caso del registro número 1. Podemos en este momento pulsar en nuestro botón, finalizar y combinar y editar todos los documentos de nuestra base de datos. De esta manera es como aparece toda la información de nuestra base de datos. Aquí tenemos cinco registros, pero pudiera darse el caso que tuviéramos una base de datos de 100, 200, 200 registros. Y aquí nos aparecería este listado con cada uno de nuestros registros, ¿ok? Pues aquí a lo mejor podemos, no sé, modificar, utilizar esta información como para llevar un control de las personas que integran nuestra base de datos para ir agregándole información, algún récord que quisiéramos tener en esta base de datos, ¿sí? Yo creo que con esto, pues damos por finalizado el tema. Ah, perdón, déjenme mostrarles el documento que ha generado. Siempre se me olvida que genera un documento independiente y muchas veces no lo tienen a la vista ustedes. Este es el documento de lista de direcciones o lista de distribución. ¿Okay? Como les decía, pues aquí aparecen en una tabla cada uno de los registros de nuestra base de datos, ¿no? Y podemos ir, por ejemplo, ir acomodándolos para que queden completos en cada página nuestros registros, ¿sí?
Y aquí podemos nosotros, pues no sé, a lo mejor en nuestra base de datos, vamos a ver si podemos seleccionar todas, agregar una columna, no sé, déjenme ver. No, tendríamos que hacerlo de manera independiente. Para irle, por ejemplo, a lo mejor poniendo columnas y agregando información en cada uno de los registros. Bueno, pero ya eso es ya cuestión de ustedes. Como les decía, bueno, pues aquí damos por finalizado este tema de la combinación de correspondencia, tema que nos valió cerca de 3 días, contando el día del curso básico. Entonces, bueno, pues con esto es que podemos ir dando por finalizado este tema para pasar a nuestro siguiente tema. Esperamos de veras haber cumplido con las expectativas en cuanto al tema de la combinación de correspondencia, y con esto queda finalizado este tema. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento con nuestro siguiente tema. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro curso y vamos a ver ahora el tema de lo que es las tablas de contenido. Ese tema pues está muy relacionado con lo que son los índices dentro de Word. Vamos a ver lo que son precisamente los índices y tablas de contenido. Cuando hablamos de índices, pues creo que todos mentalmente nos hacemos una imagen de lo que es un índice, ¿verdad? Y de lo que estamos hablando, pero a lo mejor no ocurre lo mismo con las tablas de contenido. Bueno, no sé si sea este el caso. Creo que el término
índice es más conocido que el término tablas de contenido. No obstante, no debemos dejarnos engañar porque para Word un índice no suele ser exactamente lo que nosotros nos imaginamos como el índice. Como el índice de un libro, y si ocurre esto con las tablas de contenido. Por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos, tanto de índices, como de tablas de contenido. Voy a presentarles un ejemplo. Tengo aquí un manual para que veamos lo que es un índice o lo que conocemos como un índice. Pero lo que aquí vemos, pues esto es lo que todos podríamos entender como una especie de índice. Es decir, como podrán observar, pues aparecen los diferentes puntos que aparecen en este manual, ¿no? Y nos indica la página en que se encuentra, por ejemplo, digamos, algún tema, ¿no? Por ejemplo, fíjense cómo aquí nos muestra en este índice, porque aquí no lo está indicando, es un índice, y nos muestra los capítulos, por ejemplo, ¿no? El título del capítulo y la página en donde se encuentra ubicado ese capítulo. Además, pues de los temas que tratan esos capítulos y las páginas en las que se encuentran, ¿no? Como ya dijimos, nos indica dónde comienzan los capítulos y en qué páginas están ubicados, ¿no? Pues nosotros entendemos esto que estamos viendo como un índice, sin embargo, para Word, esto que estamos viendo, pues no es un índice, es una tabla de contenidos. Las tablas de contenido en Word nos indican en qué páginas se encuentran los elementos en concreto, y ese está ordenado por página, por número de página. Aquí lo podemos ver. Todo está ordenado por número de página. Los contenidos que aparecen en la tabla, en la tabla de contenidos, están ordenados por página de menor a mayor. Luego, pues opcionalmente, las tablas de contenido tienen una función que, bueno, en este caso, pues no se aplica porque es una tabla de contenido que fue diseñada para imprimirse, ¿no? Esa función dentro de las tablas de contenido es que si nosotros utilizando la tecla Control y colocando nuestro mouse sobre alguno de los temas o los elementos que tenemos aquí y damos un clic, bueno, pues nos lleva efectivamente a la página donde se encuentran o el inicio del capítulo o los temas dentro de esa tabla que comprenden esos capítulos. Por ejemplo, digamos, en este caso, si nosotros colocamos nuestro mouse sobre el capítulo 4 y pulsamos nuestra tecla Control, pues de manera automática nos llevaría a la página 17, ¿sí? En este caso, ¿sí? Por ejemplo, este manual, pues está elaborado en, me parece, 109 páginas. Por lo cual, pues es una función bastante, bastante útil, ¿no? Quizás, no sé, si estamos trabajando en un documento de mayor número de páginas, pues es muy útil esta función. Pero nosotros podemos entender como índice lo que para Word es una tabla de contenido. Y si esto es una tabla de contenido, pues entonces, ¿qué es un índice para Word?
Bueno, pues el índice, les voy a poner ahorita un ejemplo de un documento en el cual vamos a estar trabajando. Un documento muy sencillo, ¿no? Es un ejemplo que no tiene prácticamente mucho texto, pero sí tiene varias páginas, ¿no? Es un documento acerca de los planetas que nos va a ayudar a, pues a elaborar nuestras tablas de contenido y vamos a ver este índice, ¿no? Voy a dejar de compartir este documento y voy a compartir lo que para Word es un índice. Esto para Word es un índice, ¿sí? Y aquí, bueno, algo pasó porque fíjense cómo este número no debería de estar aquí, sino que debería de estar aquí. ¿Sí? Esto es lo que Word reconoce como un índice. ¿Sí? Como dijimos, en las tablas de contenidos, pues las tablas de contenidos están ordenados por páginas, ¿sí? De la página menor a la página mayor. En el caso de los índices, como vemos así, aquí, pues está ordenados por orden alfabético, no por número de página, ¿sí? En primer lugar, pone a Júpiter, Marte, Mercurio, Neptuno, porque se lee primero pues la columna la columna de la derecha y después se lee la columna de la izquierda. ¿Ok? Y vemos que sí, efectivamente, pues están ordenados en orden alfabético. Los índices o lo que para Word es un índice. ¿Sí? A diferencia de las tablas de contenido, los índices no tienen la funcionalidad de que si colocamos nuestro mouse y oprimimos nuestra tecla control, pues nos lleve a la página en donde se encuentra estos elementos. ¿Sí? No hay forma de conseguir que Word, al pulsar con el botón izquierdo del ratón, estos elementos nos lleven a la página en donde se encuentran esos temas. Bueno, pues esto es todo, esto es lo que toda la vida hemos visto como un índice, ¿sí? Tal vez yo lo he considerado como un glosario de términos, no como un índice, pero bueno, puedo estar equivocado, ¿no? Sin embargo, pues sí, efectivamente, lo que nosotros generalmente conocemos como un índice para Word es una tabla de contenido, ¿sí? Y bueno, si está uno equivocado, no pasa nada porque se trata de que vamos a aprender a construir, pues, tanto un índice de Word como una tabla de contenidos, y es lo que vamos a hacer en esta clase. Este documento que tenemos aquí, yo tengo a la vista simplemente lo que Word considera como un índice. Voy a irme al inicio para que veamos. Este es el documento que vamos a estar utilizando, ¿sí? Es un documento al que yo le he dado el nombre de los planetas y después hago una pequeña mención acerca de los planetas, ¿no? En este caso de Mercurio. Y bueno, pues en la siguiente página es un elemento que consta de 9 páginas. 8 páginas los temas, pero porque ya tiene insertado un índice, bueno, pues por eso es que tenemos 9 páginas. Pero en realidad son 8 páginas. Tenemos a Venus en la página número 2.
La Tierra en la página número 3. Marte en la página número 4 y así sucesivamente. Júpiter, la 6, la 7 y la 8. ¿Sí? Y al final, bueno, tenemos el índice o lo que Word considera como un índice. Pero ese es el documento con el que vamos a estar trabajando durante esa clase acerca de las tablas de contenido. Vamos a ver cómo construir una tabla de contenido. Voy a cerrar este documento y voy a abrir este de los planetas que voy oprimiendo mi tecla fin, voy control fin, me voy al final y este solamente tiene 8 páginas, como les decía, para comenzar a construir lo que son las tablas de contenido. Vamos a ver cómo construir estas tablas y vamos a empezar aquí porque para construir una tabla de contenidos en un documento como esto, pues es, perdón, perdón, no tengo compartida, me parece la. Vamos a cerrar los documentos y me voy a ir. Perdón, una disculpa. Creo que no estoy compartiendo. Déjenme ver. Es que no estoy. Listo. Ahora sí, vamos a ver. No. Es que no aparece mi documento, el que debo, aquí está. Listo, ahora sí ya lo tenemos en pantalla. Como les decía, este es el documento con el que vamos a trabajar, ¿sí? Y como les decía, pues es para construir una tabla en Word, una tabla de contenidos, pues es imprescindible saber manejar bien los estilos. Porque para poder construir esta tabla, debemos haber aplicado estilos en nuestro documento de Word. Si no hemos aplicado estilos, no podemos crear una tabla de contenidos y podrán preguntar por qué estoy obligado a utilizar estos estilos. Pues para crear una tabla de contenidos, porque esos elementos que aparecen en una tabla de contenidos, por ejemplo, este que estoy señalando ahora, ¿sí? Déjenme ir al documento. Este que tenemos aquí. Este, por ejemplo, ¿sí? Digamos que este elemento, todos estos son los elementos que conforman una tabla de contenidos. Déjenme señalarlos. Por ejemplo, los capítulos, los temas y así sucesivamente. ¿Sí? Este que estoy señalando ahora de creación de tablas es de propiedad de los campos o cualquier otro de estos elementos que participan en la tabla de contenidos. Son elementos a los cuales se les ha aplicado digamos, en el documento de Word, se les ha aplicado un estilo. Si nosotros no aplicamos a los elementos de este documento un estilo en concreto, es imposible que Word pueda crear estas tablas de contenidos.
principio, los estilos que tienen que aplicarse a estos elementos deben ser los estilos de título. Por eso vamos a empezar con la tabla de contenidos, porque tenemos, digo, ya en el curso básico vimos lo que es el manejo y la creación de los estilos. Ya tenemos visto ese tema de los estilos, estilos de título, estilos, en fin, vimos todos los estilos que tenemos en nuestra galería de estilos en Word, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar por crear una tabla de contenido muy sencilla y luego pues la iremos complicando un poquito, poco a poco, para ver todas las opciones que tenemos para crear esta tabla de contenidos. Vayamos entonces a nuestro documento de Word, este de los planetas que tenemos aquí. Recuerden que lo que la tabla de contenidos hace es decirnos en qué página se encuentra el elemento que queremos que participe en la tabla de contenidos. Y al pulsar sobre él, además, nos lleva a esa página. Y antes que nada, vamos a examinar el documento porque sobre el que vamos a trabajar. Bueno, ya lo habíamos revisado, este que tenemos abierto, y vamos a examinarlo, ¿no? Vamos a ver cuáles serían, en este caso, los elementos que van a participar en nuestra tabla de contenido. Nos encontramos entonces en la página 1, es una especie de título, el cual se denomina Los Planetas, ¿sí? Inmediatamente después empieza ya a hablar acerca del primer planeta de este sistema solar, que es Mercurio. Aquí hay una breve descripción del planeta Mercurio. Bueno, pues aquí ya vemos lo mismo sucede en la página 2, Venus, y una breve descripción. Son 8 páginas, como les decía, en la que existe, está un planeta y una breve descripción, ¿sí? Bueno, tuve que hacerlo así para que pudiéramos crear una tabla de contenidos. Si yo hubiera insertado toda la información en una sola página, pues no tendría mucho sentido porque pues nos diría que, por ejemplo, bueno, que todo se encuentra en la página número 1, ¿no? Entonces sería una tabla de contenidos bastante, bastante simple, ¿no? Lo que vamos a construir en este documento es la tabla de contenido al final del documento. Que nos indique, bueno, pues ya dijimos, el número de páginas de cada elemento, se encuentran ubicados estos temas, ¿sí? Esta tabla de contenido la podemos crear donde nos apetezca. Es decir, si queremos crearla antes de todos los temas, lo podemos hacer. Solo que, bueno, pues estéticamente a mí me parece que es mejor crearla al final del documento. Pero la podemos incluir donde nosotros queramos, ¿no? La vamos a hacer al final. Ya posteriormente, si quieren, pues la podemos hacer al inicio, ¿no? Bueno, para la creación de las tablas de contenido, lo primero que debemos tener es tener bien definidos cuáles son los elementos que van a entrar en esta tabla de contenidos, ¿sí? Y esto se refiere básicamente a que nosotros sepamos
que esos elementos van a formar parte de esta tabla. Por ejemplo, hay un título. Hay un título en este documento que es precisamente los planetas, ¿no? Y ese título pues se encuentra en la página 1, ¿sí? Déjenme ver si debemos de crear la hoja o la página. No, vayamos a la página 1. Podemos usar nuestra tecla control inicio y vamos exactamente a la página 1 donde se encuentra el inicio de este documento. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a definir, como les decía, es qué elementos vamos a incluir en esta tabla. En este caso, los planetas, pues sí, formaría parte de de esta tabla de contenidos, lo mismo que Mercurio. ¿Ok? Pero no este párrafo, que es la descripción en este caso, de Mercurio. Eso no queremos que eso forme parte de la tabla de contenido, ¿no? Sino simplemente el título de los planetas. Y el título de Mercurio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a definir qué título queremos que funcione como título y qué no queremos que funcione como título. Bueno, pues lo que tenemos que hacer para ello, pues es aplicar un estilo de título a los elementos que van a participar en esta tabla de contenido. Y básicamente debemos de asignar estilos de título 1 o de título 2. Pudiera ser si tuviéramos en nuestra galería de estilos. Y tuviéramos más títulos que agregar, pues utilizar el estilo de título 3 y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos que tener claro para construir esta tabla de contenido con nuestro documento, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a comenzar a aplicar estos estilos de título en nuestros títulos o en los elementos básicamente que queremos que aparezcan o que formen parte de de nuestra tabla. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues nos situamos justo detrás de los planetas, en este caso. Y le aplicamos un estilo de título 1. Esto ya lo vimos, cómo aplicar los estilos en nuestros párrafos, en nuestro renglón, ¿sí? Nos vamos ahora al nombre del primer planeta, Mercurio. También quiero que participe o que aparezca en la tabla de contenidos. Hay que aplicarle un estilo de título, pero ¿qué estilo de título le vamos a asignar a Mercurio? Le vamos a aplicar otra vez el estilo de título 1. Podríamos hacerlo y funcionaría, pero si le aplicamos un estilo de título 1, le estamos dando la misma importancia en la tabla de contenidos, la misma jerarquía a los planetas y a la palabra Mercurio, porque le hemos aplicado porque le aplicaríamos el mismo estilo de título. Y yo no quiero que esto sea así. Yo quiero que en la tabla de contenido aparezcan los dos. Sí, pero de alguna forma que se le dé más importancia al término de los planetas y al el término de Mercurio,
porque pues la jerarquía, digamos que ese es el título principal, el punto principal, y Mercurio pudiera ser un subpunto. Luego entonces, en estos casos, en vez de aplicar a Mercurio un estilo de título 1, le tendremos que aplicar un estilo de título 2. Y vean, de esta forma, pues el texto de los planetas es un poco mayor, más grande que Mercurio, ¿sí? Quiere decir que el título de los planetas tiene más jerarquía o más importancia que Mercurio. Pero, sin embargo, los dos van a participar en nuestra tabla de contenidos, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a la siguiente página para que nos coloquemos delante de Venus y le apliquemos lo mismo, un estilo de título también, pero ¿qué sería? ¿Título 1 o título 2? ¿Tiene la misma importancia que los planetas? Título 1. ¿Tiene la misma importancia que Mercurio? Título 2. Pues entonces, suponemos que en este caso Venus tiene la misma importancia que Mercurio, así que le asignaremos el estilo de título 2. De título 2. Siguiente, con el resto de los elementos vamos a hacer lo mismo. Tierra tiene la misma jerarquía que dijimos Mercurio y Venus. Bueno, pues título 2. Marte igualmente, título 2. Júpiter igualmente, título 2. Y Saturno también. Siguiente página. Título 2, Neptuno, que es el último planeta, ¿sí? Bueno, el último sería Plutón, pero como lo han sacado del sistema solar, porque ya no lo consideran un planeta, sino un planetoide, bueno, pues no nos metamos en complicaciones. Bueno, pues aquí tenemos ya conformada todas nuestras, los elementos, o más bien seleccionados ya con la aplicación de estilos a los elementos que van a formar parte de nuestra tabla de contenido, ¿sí? ¿Qué sigue a continuación? Lo que hay que hacer, pues, es irnos al lugar del documento donde yo quiero que aparezca la tabla de contenidos y crearla donde quiera yo que aparezca, ¿no? Dijimos que vamos a elaborarla al final del documento. Pero quiero que aparezca al final de, no, control fin. Al final del documento donde aparece Neptuno, pues en la página 8, yo creo que no se podría hacer, funcionaría para mí, en lo particular no me parece estéticamente hablando que quede muy, muy bien, ¿no? Yo considero que la tabla de contenido debe estar en una página sola, o en dos o en tres, según sea el caso, pero más bien que no se junte con el contenido de nuestro documento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí vamos a insertar un salto de página. Ya sabemos cómo hacerlo. Utilizando los atajos de teclado, pues oprimimos nuestra tecla control y damos un enter y ya tenemos nuestra página, una página nueva. Si queremos verificar esto de cómo apareció nuestro salto de página, pulsamos nuestro botón para mostrar los caracteres ocultos. Bueno, pues ahí está, insertamos un salto de página y tenemos o estamos en la siguiente página. Y aquí tenemos nuestra nueva página, ¿sí?
¿Cómo se crea una tabla de contenidos? Pues sumamente sencillo. Para crear la tabla de contenidos, tenemos que dirigirnos a la pestaña de referencias. Perdón, estoy aquí seleccionando un señalador más referencias de nuestra cinta de opciones. Y en esa cinta de pestaña de referencias, pues nos aparece en primer lugar o en el grupo de tabla de contenido, pues el comando para insertar una tabla de contenido, esta que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, pues simplemente pulsamos en este comando. Y nos aparecen de entrada, pues, algunas, bueno, se borra aquí a la hora de activar mi señalador, se borra el menú que nos ha aparecido. Perdón, dijimos referencias, tablas de contenido, y vemos aquí, bueno, que en primer lugar, pues, nos aparecen, digamos que tres modelos de tablas prediseñadas que Word ya tiene en memoria, que por defecto podemos utilizar cualquiera de estos elementos, ¿no? Esto sucede a partir de la versión 2007 de Office en adelante. Nosotros estamos trabajando con la 2016. Es decir, de la versión 10, 2007 a la 2010 y sucesivas, pues tienen esa característica, trae ya ejemplos construidos de todo, básicamente de todo, de estilos, de tipos de letra, también por supuesto de tablas de contenido. No hemos visto durante los estilos, hablamos de los estilos predefinidos. Y de las tablas de contenido aparecen aquí estos modelos ya prediseñados para poderlos utilizar de manera muy sencilla, ¿no? Pero también nos ofrece la posibilidad de crear nuestra propia tabla de contenidos. Lo que debemos hacer, pues, será pulsar en la opción que tenemos por debajo de este menú, es insertar tabla de contenido. En este caso, de diferentes versiones de Office, varían los mensajes o los títulos de las opciones. En este caso, en el Office 2010, 2007, 2010, decía insertar tabla de contenido, ¿no? La opción. Aquí nos habla de tabla de contenido personalizada, ¿sí? Así como quitar la tabla de contenido. Cuando hemos insertado una, pues utilizamos este comando de quitar tabla de contenido para eliminar. Más tablas de contenido de Office, bueno, pues nos dice no hay contenido en línea disponible, ¿no? Pero pues office.com, supongo que al pulsar en él, pues nos iremos, yo creo que a un lugar de internet donde pudiéramos bajar más ejemplos de tablas de contenido, ¿sí? Pero nosotros podemos utilizar esa opción de tabla de contenido personalizada, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, cómo estos modelos que nos muestran, pues ya vienen de alguna manera muy, muy bien elaborados, insertando un título, en este caso contenido o tablas de contenido. Y después, si se fijan, el título 1, cómo aparece un poco más cargado a la izquierda. Después con un poco de sangría el título 2 y el título
3 lo mismo, ¿no? Nos habla de que estas tablas de contenido pues van a tener una jerarquía, ¿no? El título 1 pues es el título principal y de ahí pues se derivan todos los siguientes títulos, ¿no? Y de los títulos pues estarán derivando los temas que va que integran o que contienen cada uno de estos títulos. ¿Okay? Como nosotros estamos aprendiendo a crear tablas de contenido, vamos a ignorar estos modelos que Word nos ofrece, que tan solo pues habría que pulsar en una de ellas para crear la tabla de contenido. Vamos a hacer un poco más complicado, vamos a crear nuestra propia tabla de contenido. Entonces habrá que pulsar en esta opción por debajo de todas estas que vemos aquí, de los modelos predefinidos. Como les decía, hablamos de insertar tabla de contenido personalizada. Y entonces nos aparece esta ventana. Y en esta ventana, pues nosotros vamos a ir activando o desactivando y vamos a ir construyendo las opciones que nosotros deseamos para nuestra tabla de contenido. Vemos que aparecen como dos grandes ventanas aquí. En el lado izquierdo, pues aparece la vista preliminar de cómo aparecería nuestra tabla de contenido. Voy a borrar esto para subir un poquito más y no nos tape el texto de abajo, ¿sí? Del lado izquierdo nos muestra los ejemplos de cómo quedaría nuestra tabla si nosotros solamente la imprimimos en papel, ¿sí? En primer lugar, quedaría nuestro título 1, indicándonos en qué página se encuentra ese título 1, ¿sí? Después, con un poco de sangría, el título 2, si se fijan, pues hay una separación, un margen diferente en cuanto a título 1 y título 2, así también entre título 2 y título 3. Esa es, digamos, que la jerarquía que le va asignando a cada uno de los elementos a la hora de combinar, de realizar o elaborar una tabla de contenido. Y del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, nos muestra cómo quedaría nuestra tabla de contenido si la decidimos guardar el documento como una página web. Aquí podemos ver que pues el título 1, esta línea que aparece en la parte baja nos indica que es un hipervínculo, que a la hora de dar clic sobre ellos nos llevará a un lugar en específico, ¿no? Estos que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, pues así es como en esta ventana, la vista previa nos diría cómo quedaría nuestra tabla para impresión y después para página web. Después, pues aparecen una serie de checks aquí, como estos que tenemos aquí, que nosotros podemos activar o desactivar. Yo consideraría que todos deberían siempre estar activos, ¿sí? Porque de manera automática Word nos los presenta todos activados, todos seleccionados, ¿sí? De modo que, bueno, pues podemos activarlos y desactivarlos para ver qué es lo que sucede o cómo se vería nuestra tabla de contenido. Si desactivamos mostrar números de página, bueno, pues este es el modelo, cómo quedaría
nuestra tabla de contenido. Pues digo, para el tema de que solo fuera impresa nuestra tabla de contenido, sucede que es mejor que tengamos el número de página, porque si no, pues estaríamos perdidos, no sabríamos el título 1, en qué lugar lo encontramos y quedaría incompleta nuestra tabla de contenidos. Alinear los números de página a la derecha. Bueno, pues esto nos presenta la tabla de contenidos con el número de páginas inmediatamente después del título que le corresponda. Y pues bueno, yo creo que se prestaría confusiones. No sé ustedes qué opinen, pero creo que no nos serviría de mucho. ¿Ok? Y el check de usar hipervínculos en lugar de números de página, bueno, pues debe estar seleccionado para que la función que vamos a tener dentro de esa tabla de contenido de utilizar la tecla Control simultáneamente con el clic izquierdo de nuestro mouse nos lleve directamente a nuestro elemento, ¿no? Después, en este menú desplegable, lo que tenemos pues simplemente es los diferentes estilos de relleno en cuanto a la línea que sigue después del título 1. Esta línea que tenemos aquí nos ofrece varios modelos de relleno, como pueden ser pues en puntos. Bueno, pueden ser que no queramos ningún relleno, podemos seleccionar la opción ninguno, con puntos, con guiones a mitad del renglón o con guiones en la parte baja del renglón, ¿no? Creo que la más idónea es esta, que nos presenta por defecto Word, ¿no? Después tenemos la sección general, en donde nosotros podemos elegir el formato de estilo que deseamos para nuestra tabla de contenidos. Y aquí, bueno, pues vemos que hay varios estilos. Este es el estilo personal. Tenemos el estilo clásico, el elegante, el sofisticado, según Word, el formal y el sencillo. ¿Sí? Nosotros estamos manejando el estilo, el formato personal para esta tabla de contenido. ¿Sí? Hay varias, eso sucede como cuando elaboramos un currículum en Word, ¿no? Word tiene una cosa que se llaman plantillas, es como esto, que me imagino que muchos de ustedes saben de qué les hablo. Estas plantillas igualmente aparecen como el currículum elegante, el currículum clásico, el currículum formal, o cartas de presentación elegantes, cartas de presentación, etcétera, ¿no? Son, digamos, un sigue de documentos predefinidos que ya vienen predefinidos en Word, para que, pues, los elaboremos a partir de esos documentos ya predefinidos. Pues sucede lo mismo con las tablas de contenido. Aquí podemos ver lo que para Word pudiera ser un estilo clásico. Este para Word pues es el estilo clásico, el elegante, el sofisticado, el moderno. Esto es lo que Word entiende como un estilo moderno. Nosotros lo vamos a dejar en el estilo o en el formato personal, estilo personal.
¿Qué es la más es la más común, digamos, ¿no? Entonces lo vamos a dejar en ese en el destino normal. Luego tenemos la opción de mostrar niveles. Entonces, pues decimos cuántos niveles va a tener nuestra tabla de contenidos. Bueno, pues como es la primera que estamos haciendo, es muy sencilla y solo va a tener dos niveles, ¿no? Título 1, que hemos aplicado a los planetas, y el nivel 2, que le hemos aplicado a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, etcétera, ¿no? Si estuviéramos elaborando un documento complejo que tuviéramos pues más niveles, en ese caso, de momento imaginemos que aplicaríamos un estilo de título 1, estilo de título 2, de 3, de 4, no sé, a lo mejor de 5, porque vamos a incluir muchos elementos, ¿no? Y hay pues una jerarquía muy marcada. En ese caso, la tabla de contenidos quedaría siempre en el nivel 3. A pesar de que hayamos aplicado estilos de título 4, 5, 6, pues se quedaría en el 3. Más allá del 3 no representa la tabla de contenidos, no sería capaz de representarlo. Y en esos casos, y luego, no sé, a lo mejor podemos elaborar un documento más complejo. Si es que tenemos tiempo, bueno, pues tendríamos que decirle que nos muestre los niveles 6, 7, 8, 9 de estos elementos, ¿no? Para nosotros, bueno, pues aquí no nos sirve el nivel 3. Mostrar nivel 3. Con eso es suficiente, diría que solamente tenemos nivel de título 1 y 2, ¿no? Bueno, pues en realidad no hemos modificado nada de esta pantalla. Lo dejamos así todo como está. Simplemente ha servido para explicar para qué sirve cada cosa en este momento. Y pues de momento vamos a dejar así, pulsamos en aceptar y bueno, pues aquí tendríamos lo que es nuestra tabla de contenidos del documento Los Planetas. Tan sencillo como es. Esto para Word es una tabla de contenidos. Lo que generalmente para nosotros pues es un índice. Nosotros lo conocemos, o lo hemos conocido siempre como un índice, ¿ok? Este sería lo que es la tabla de contenidos para Word. Vemos aquí cómo ha aplicado las jerarquías. Vemos que los planetas pues, se encuentran un poquito más a la derecha, a la izquierda, perdón, a diferencia de los planetas, ¿sí? Que se encuentran con una especie de sangría, ¿sí? Vemos que el elemento de mayor jerarquía en este documento, pues es los planetas. Y después continúa con los digamos, con los subpuntos de este documento. Bien. Hay muchas más cosas que vamos a ver, que tenemos que ver acerca de las tablas de contenido, pero eso pues lo vamos a dejar para el día de mañana. Por lo pronto vamos a finalizar aquí nuestra clase y vamos a continuar con las opciones porque nos faltan bastantes, como podemos ver, de las tablas de contenido. Y veremos también cuál es la diferencia entre, que de hecho ya la vimos, la diferencia entre tablas de contenido y los índices, ¿sí? Bueno, no me resta más que agradecer a todas y a todos su presencia y deseándoles una muy bonita tarde. Nos vemos el día de mañana. Pásenla muy bien. Hasta mañana. Muchas gracias.